Claro que sí, yo creo que viene para tomar confianza aquí en el equipo, para saber que todos los compañeros que estamos vamos a hacer las cosas bien y sobre todo en lo personal pues me da mucha confianza para este nuevo reto que tenemos, que es una semifinal contra Honduras. Creo que el futbolista mexicano ha trabajado para ello, para aguantar críticas, aguantar los comentarios y pues bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que traer una medalla y de preferencia la de oro, que es la que todos mis compañeros queremos y queremos hacer las cosas bien. Pero sí es muy largo, hay jugadores igual que se quedaron, que venían siendo muy constantes, que no los prestaron sus equipos, hay que ser realistas igual. Y pues bueno, a mí me toca, que es una oportunidad única, la tengo que aprovechar al máximo, de ahí pues el entrenador dirá, yo quiero hacer las cosas bien, quiero llevarme la medalla de oro y de ahí pues ir viendo paso a paso. ¿Sueñas con Olímpicos? Claro que sí, sueño con Olímpicos, me gustaría. Me encantaría, pero primero hay que hacer las cosas bien aquí, luego el tiempo, Dios y los entrenadores dirán. ¿Te afecta un poco la fama que ha adquirido tu hermano Diego? Porque de repente cuando tienen una misma familia, un mismo apellido, como que empiezan a presionar de más, ¿no? Sí, yo creo que siempre la gente, más en México, trata de compararnos y yo creo que nada que ver. Mi hermano está haciendo su carrera y yo estoy haciendo la mía. Creo que somos caminos diferentes, pero no, al contrario, me gusta que mi hermano tenga fama, tenga talento, porque es un jugador impresionante para mí y pues bueno, eso me llena a mí de orgullo y a mí me motiva a seguir haciendo las cosas bien y a seguir esforzándome para ser alguien. Jimmy Lozano como técnico. Una gran persona, yo creo un motivador, una persona que sabe lo que quiere y triunfador, ¿no? Yo creo que a pesar de que no ha sido el grupo que él siempre convoca, pues ha dado frutos, hemos llegado a la siguiente fase que era lo que queríamos y eso habla bien de él, ¿no? De que tiene esa chispa de convencer al jugador, esa chispa de entender al jugador y que se están dando los resultados, gracias a Dios. Pues ahí está la circunstancia en cuanto a lo que es el fútbol para el día de mañana, así que veremos de qué forma se desempeña en la mesa. ¿Qué opinan de esta situación del partido entre México enfrentando a Honduras y Uruguay frente a Argentina? ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo ven la actuación de la selección mexicana? ¿Qué posibilidades le dan ustedes desde México al equipo de Jimmy Lozano, André? Bueno, la realidad, Fernando, es que México debería estar en la final, ¿no? O sea, debería ganarle a Honduras el día de mañana. Eso indica la lógica. Eso indica la lógica. Tú has cubierto mucho el área de CONCACAF durante mucho tiempo y Honduras juega su final anticipada siempre contra México. Ahí es donde tal vez radique un poco el problema. Además, déjales comentarles que el arbitraje ha estado realmente muy, muy malo y México tiene suerte que vaya contra Honduras porque bien pudo haber ido contra Perú y arbitraje localista, ¿eh? Claro. Ruso, la lógica es México contra... En los papeles, Uruguay. ¿Uruguay? En los papeles, para mi gusto Uruguay, por más que no han llevado ni Uruguay ni Argentina a los jugadores que debían llevar, porque tampoco les prestan a todos como pasa con México, he visto jugar Uruguay, he visto jugar Argentina, Uruguay está mejor conformado, hablo a nivel grupal, a nivel equipo, aunque sabemos, ese tipo de partidos entre Argentina y Uruguay puede suceder cualquier cosa, leve favorito Uruguay y muy favorito México contra Honduras. Ahora, Fernando, ¿se puede aspirar al oro en fútbol? Se puede aspirar al oro, el equipo de Jimmy Lozano ha ido de menos a más, el problema que tiene el equipo es de que en la última zona de definición ha estado fallando, ha tenido muy buenas oportunidades, no aumenta el marcador y lo que más me gusta del equipo de Jimmy Lozano, que es un equipo que sabe defenderse bien y con sin pelota, entonces yo creo que esto es bien importante en un partido tan bravo como va a ser el partido contra Honduras.